somos un pueblo humilde, no somos como ustedes, miren, no somos una gente de alta, somos gente de recursos bajos económicos, que nosotros ganamos solamente para mantener casa. Lo que me gusta de mi zona es que los vecinos, cuando se trata de algo para la vecindad, se organizan, ¿no? Se empiezan a unir. Eso es lo más importante, eso es lo maravilloso, que todos cuando apoyan, cuando todos se unen y decir vamos, hay que levantarnos y todos hay que hacerlo. Eso es lo más importante y lo más hermoso de la vida. Nosotros también somos humanos que también merecemos que nos apoyen y nos respeten. Me gusta este lugar, pero por las personas, no por el ambiente. Yo me llamo Rosa Estrella. Tengo 12 años. Vivo acá en la Manzana 3. Juego acá con mis amigos. Soy divertida y con mis amigas paramos así, conversando, hablando. A mí me gusta cocinar. Me gusta leer libros. Como también me gusta hacer manualidades. Como chumpas, pulseras, o también mantos con yute, bordados. Eso es lo que yo hago en mis tiempos libres. A mí me gustaría ser abogada, porque me gustaría defender los derechos de los demás. Me gustaría que venga otra persona y se crea superior, y que nosotros seamos los inferiores. Y eso no es así. Todos somos iguales, no hay ni uno más ni uno menos. Todos los chicos, no creo que nos olvidemos de dónde vivimos, de dónde venimos, de dónde nacimos. Y tal vez, bueno, si Dios quiere, tendríamos una carrera, ayudaríamos a los niños y mejoraríamos la comunidad. Nosotros no tenemos agua, no tenemos ni siquiera un servicio higiénico adecuado. Todo era asilo, hacía un hueco, tapaba, se llenaba, así hemos estado. Tenemos muchas dificultades que son el agua y el desagüe. Viene el aguatero, nos trae agua, compramos, lo tapamos el tacho. Pero a medida que pasan vehículos, el polvo levanta. Llega eso, llega a ver gérmenes. Y al tomar, nos enfermamos de ello. Mucho había discusiones, peleas por el agua. Y ese es lo que más a nosotros no nos ha gustado. A mí por lo menos no me ha gustado, porque la gente a veces mucho mezquinaba el agua. Yo vivo con mi esposa, mis cinco hijos, y mi yerno y mi nieto. En total somos como 9 personas que vivimos en la casa. Tengo 47 años, me dedico a la construcción, que es albañilería, y actualmente me encuentro desocupado. Estoy buscando trabajo en estos momentos, ojalá que esta semana que viene, me han dicho que van a llamar para... Nuevo trabajo. Ojalá, estamos en espera. El día que tengo trabajo, me levanto a las 5 de la mañana y ya para llegar por lo menos a 6, 7, 8 de la mañana al trabajo, ¿no? Y regresé en la noche, apenas 9, 10 de la noche. Y los días que no estoy trabajando,
Bueno, trato de apoyar en la casa, ¿no? A veces preparando el desayuno, el almuerzo, esa cosa, la señora, ¿no? Mi vivienda es de material, cartón, y unas cuantas maderas y unas cuantas calaminas. Y el piso es de tierra, ¿no? Que mayormente acá en la casa tienen así, ¿no? Uno de los grandes deseos que he tenido siempre es que mi hijo entre, estudie en la universidad. Estaba por lograrlo, pero lamentablemente la economía no alcanzó y se frustró todo, ¿no? Y por eso justamente ese motito le compré para que él se defienda, ¿no? Y eso, ¿no? Y otro, pues, tener una casita, pues, con material noble y para vivir como persona, ¿no? Bueno, aquí en Laderas, anteriormente estos terrenos eran rellenos sanitarios, donde de todo sitio traían la basura. Acá por la losa, después sí todo hay relleno. Cuando abren el hueco, una pestilencia. Toda la gente botan desperdicios. Si hubiese áreas verdes, si hubiese más respeto y si hubiese un tacho de basura. Si hubiese en cada esquina un tacho de basura, todos verían, hay un tacho, ¿por qué no voy a caminar más? Y lo botaría. Pero como no hay áreas verdes, como ven que todo está sucio, yo también sigo tirando y lo bota. Y eso no debe ser así. Pero sin embargo, nadie de acá respeta eso. Pero yo creo que si hubiesen áreas verdes, respetarían un poco más y quisieran más la comunidad. A veces muchas personas estudian, se van bien vestidos, en la cual llegan todo polveados, ¿no? Y no tenemos, cerca no tenemos una posta médica, pero sí alguna emergencia que tengamos o cualquier muchos motivos. Bueno, del principio que he vivido en esta manzana, ha sido muy triste, pero gracias a Dios he sabido superar en muchas dificultades. Yo me llamo Luisa Vargas, tengo 40 años, vivo en la manzana 3, lot 120. Tengo un hijo que tiene 12 años y eso es lo que me hace despertar más cada día más. En este momento estoy en mi vida muy difícil. Estoy un poco mal con mi salud. Aparte un poco también mi hijo. Por ese motivo he dejado de trabajar. Pero en este momento me dedico en mi casa. Me ayudo en los comedores para poder obtener mi plato de comida. Porque a veces me siento que no me quiero levantar en la cama. Pero trato de que ese dolor que quede a un lado y seguir luchando. Somos 5 hermanos que vivimos en mi casa, con papá, con mamá. Quisiera ser un doctor, que a veces le veo cuando mamá le lleva la posta a mis hermanitos, le veo a los doctores, enfermeros, que lo hacen así, que las agujas como sacan, eso es lo que me gusta. Y aparte de doctor, albañil. Me llamo Enrique Isen Quiñones Espinosa. Estoy en sexto grado, me gustan las matemáticas, un poco, más o menos. En lo que estoy peor es en lectura. Me gusta el fútbol, me gusta el arquero, ser arquero. Yo soy hincha del Universitario de Deporte. Mis compañeros decían, yo soy de la U, yo soy de la Alianza. Y yo digo, yo también soy de la U, soy de Universitario. Yo me copié. A veces paro en la losa ahí sentado. Ahí, echado ahí.
Siempre sueño aprender una bicicleta. A mí lo que me gusta vivir aquí es... paseando, está paseando el niño. De acá a laderas, de laderas a mi casa, de mi casa a la vuelta. Nunca he ido por otra parte. Conozco en la sierra de Ancash. Por mí quisiera irme a la sierra. Porque en este lugar no me gusta tanto. Me gusta que es tranquilo, que es silencio. Pero no me agrada tanto. Bueno, nosotros siempre hemos pedido un apoyo a los gobiernos, mejor dicho, al presidente, hemos mandado que nos apoye. Lamentablemente, se lo digo así con todo cariño, hay que cargar una cruz hoy en día, porque la situación es agobiante. Que nunca se olviden de nosotros. Que todos unidos avancemos. Yo creo que mis deseos se pueden cumplir porque las personas de otros países nos apoyarán, como nos ayudamos mutuamente. Como dicen algunos, hoy por mí, mañana por ti. Que lo sepa valorar, que lo sepa aprovechar, todo eso. Unámonos para hacer pues, el esfuerzo de tener pues, toda la necesidad que tenemos acá, ¿no? Solo con la unión podemos hacer muchas cosas, pero así de sonidos nunca lo vamos a lograr. Que nosotros también tenemos derecho a tener una vida como se debe ser. Y que acá el mundo cambiemos, debemos tener por lo menos una cosa para sobrevivir entre todos. Soy una persona pobre, como yo, ahí tras de mí también hay varios. Yo pediría solamente que alguna vez que vean la necesidad que tenemos. Yo sí doy gracias por preocuparse por nosotros.